Bueno, al azar, que es el azar, un nombre. Vamos a ponerle Valorant, también el juego Valorant. Y acá un número, ¿cuántas ideas o cuántos números quieres que te genere? Vamos a ponerle 5. Y acá dice generar ideas de una sola palabra. Sí, para que te dé ideas. Y presiona generar nombre. Esperamos un momento. Y mira, acá me ha generado nombres para Valorant: Valorantil, Antía, Valorant Timely, Valorant Tenable. Hola, crack de la tecnología. En este video te voy a compartir unas herramientas muy buenas para crear nombres para tu nuevo servidor de Discord. Mira mi pantalla, por favor. Ok, acá en el buscador vamos a colocar así: Discord Server Name Generator. Y te aparecen varias herramientas. La que te voy a mostrar, te voy a mostrar dos que son buenas. La que te voy a mostrar, probablemente, o las dos que te voy a mostrar, probablemente en el futuro ya no estén disponibles. Así que recuerda que cuando coloques acá Discord Server Generator, o también puedes buscar nombres para Discord, y te aparecen varias herramientas que te permiten generar nombres para tu servidor de Discord. Si en el futuro no están disponibles las dos herramientas que te voy a mostrar, vas a encontrar varias ahí. Así que baja y vas a encontrar varias herramientas. La primera es esta de aquí, Discord Name Generator UKI. Ingresamos ahí. Y sencillamente acá nos dice que coloquemos unas palabras. Puedes poner más de una palabra. Por ejemplo, supongamos que yo, no sé si has escuchado, hay un juego Valorant, que es de shooter tipo Counter Strike, parecido a Fortnite, ¿no? Pero hay diferentes juegos. Tú puedes jugar los juegos que desees, no hay problema. O que tu servidor se trate de cualquier tema, no hay problema. Acá, por ejemplo, voy a colocar Valorant, el nombre del juego, y presiono Submit. Esperamos unos segundos. Si no te funciona, vuelve a presionar Submit y ya. O si no, espera, porque no aparece ahí que está cargando, ¿no? Pero ya internamente estaba trabajando, por eso que al presionar Submit como que se queda un rato, estaba trabajando. Y mira, acá me muestran un montón de nombres, ideas de nombres, como puedes ver. Ahora, yo por ejemplo, esto está en inglés, ¿cierto? Si tú estás en el navegador de Chrome, yo estoy usando el navegador de Chrome, presiona botón derecho del mouse y ahí traducir al español. Y todos los mensajes, mira, se traducen a todos los nombres, se traducen al español. Si no te conviene, prueba acá, ¿no? Vamos a poner juego Valorant o Valorant juego, ¿no? Y presionamos acá Submit, donde está traducido el botón. A presionar, ahí está, hay que esperar un ratito. Y mira, ya nos muestra otro tipo de, está traducido al español, ¿no? Nos da ideas de nombre de juego, ¿no? Si no te gusta los resultados, voy probando con varias palabras. También hay otra herramienta, pero acá busqué en español, ¿te acuerdas? Acá busqué nombres para disco. Esta herramienta aquí es buena. Ingresamos acá, está acá. Y debajo de la descripción de este video te voy a dejar el enlace a esta herramienta de aquí y esta de aquí. Esta acá me parece muy buena. Acá puedes elegir la categoría. Por ejemplo, vamos a ponerle, bueno, al azar, que es el azar, un nombre. Vamos a ponerle Valorant, también el juego Valorant. Y acá un número, ¿cuántas ideas o cuántos números quieres que te genere? Vamos a ponerle 5. Y acá dice generar ideas de una sola palabra. Sí, para que te dé ideas. Y presiona generar nombre. Esperamos un momento. Y mira, acá me ha generado nombres para Valorant: Valorantil, Antía, Valorant Timely, Valorant Tenable. Así tú puedes ir probando, ¿no? Como puedes ver, ya tienes nombres para tu servidor de Discord. Así que te voy a compartir debajo de este video, te voy a dejar esta herramienta y esta de acá. Pero recuerda que cuando buscamos en Google aparecen varias herramientas, por si estas dos en el futuro ya dejan de estar disponibles, porque a veces las empresas o propietarios de estas herramientas suelen darle de baja. Gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.